Hola amigos, esta vez un nuevo video, esta vez los cuidados del veroneso ex Belizandus. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica: reino, animalia, orden, Cyprinodontiformes, familia, Poecilidae. Belonesox belizanus es una especie de pez actinopterigio de agua dulce, pertenece a la familia de los poecílidos. Tamaño: la hembra suele ser más grande que el macho, los machos llegan a medir aproximadamente 12 centímetros y las hembras 20 centímetros. Dimorfismo sexual: además de una diferencia de tamaño considerable, siendo las hembras bastante más grandes que los machos, el macho posee gonopodio, órgano sexual masculino, que facilita la fecundación de las hembras. Hábitat: habita en canales de malas hierbas y tolera aguas mal oxigenadas y aguas salobres con salinidad de hasta 40 ppt, aunque prefiere el agua dulce acuario, mínimo de 200 litros, con abundancia de plantas para que pueda esconderse, las vallisnerías y plantas flotantes son adecuadas para ellos. No es adecuado para mantener en acuarios comunitarios. Debido a su agresividad, solo puede convivir con peces grandes que acepten las condiciones del agua. Agua, ligeramente alcalina y dureza media. Adición de sal, 5 gramos cada 10 litros. Dureza entre 10° y 25° GH. Nivel alto y medio. pH, entre 6.8 y 8.2. Temperatura entre 26° y 30°. Comportamiento: es un pez muy resistente, con hambre voraz y longevo. Es un gran saltarín, puede saltar fácilmente del acuario. Ocupa las partes altas del acuario, donde espera entre las plantas a que la presa se acerque. Por lo general, en las primeras etapas de su vida son más sociables y a medida que envejecen se vuelven más agresivos y territoriales. Sociabilidad: es agresivo y solitario. Normalmente está en la superficie atacando cualquier pez más pequeño que se le ponga en su camino, es un gran depredador. Mantener con peces más grandes. Expectativa de vida: tiene una esperanza de vida de 2 a 6 años. Reproducción: son especies ovovivíparas, la gestación es de 5 semanas y los alevines pueden alimentarse de zooplancton, larvas de mosquito y pequeños peces en grandes cantidades. Las hembras pueden almacenar esperma durante meses y así poder gestar incluso en ausencia de machos. Al nacer miden 15 milímetros aproximadamente. Alimentación: principalmente carnívoros, comen todo tipo de alimentos y muestran preferencia por los alimentos vivos. Los machos demasiado pequeños son a menudo víctimas de las hembras debido a la disposición en la que presentan su boca, es recomendable que siempre el alimento sea facilitado desde la superficie, evitando por tanto alimentos que puedan hundirse con facilidad, los cuales le sería prácticamente imposible ingerir. Distribución geográfica: se distribuye por ríos de América Central y América del Norte, desde la Laguna San Julián al noreste de Ciudad de Veracruz, México, sur del Golfo de México, sur de Yucatán, a lo largo de la costa centroamericana, al sur de Nicaragua y hasta Costa Rica. Introducido en aguas dulces en Florida, Estados Unidos. Esperando que el video haya sido de tu agrado, me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Aquarius Go, hasta la próxima.